Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Tome Nota. Hoy es jueves, ya estamos llegando al fin de semana. Y por supuesto que en nuestra revista le vamos a dar todos los detalles de los eventos a los que usted puede asistir para que celebre a mamá. Porque aunque nos cayó martes, este fin de semana va a ser para poder regalarle y obsequiarle lo mejor a ella. Así que un saludo a todas las que nos están observando. Esta mañana les queremos dar una sorpresa. Y es que precisamente este domingo hay una súper actividad, un eventazo que ustedes no se pueden perder. Porque es el regreso, como le puse yo, de pasión, y ellos están esta mañana aquí con nosotros, por supuesto con don Enio Madrigal, de Full Events, la productora de este evento. Buenos días, chicos. Hola, muy buenos días. Qué gustazo tenerlos aquí con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Enio. Buenos días. Buenos días, Nadia. Pues, gustazo. Gracias por el espacio. Es un gusto estar en tu programa y además sentir el calor con el canal, que está trabajando de la mano con nosotros en esta puesta en escena lindísima, en este regreso de ya un poquito más maduros de los Pasión. Totalmente, porque ya los habíamos visto en una primera etapa, ¿verdad? Con voces espectaculares. Y bueno, ahora es totalmente un placer poder verlos nuevamente reunidos para un evento especial para las mamás. Voy a preguntarles un poquito porque la primera etapa, ¿verdad?, se dio hace algunos años y me gustaría conocer un poco de esos inicios. Tal vez, Sergio, si usted me cuenta un poco la experiencia. Bueno, nosotros aproximadamente hace unos 15 años que empezamos con el grupo con Pasioni y estuvimos alrededor de 10 años inactivos ahora. Entonces estamos con el regreso, ¿verdad? Con la idea de hacer un espectáculo increíble en esta apertura el domingo 13, especial para el Día de las Madres, y que eso nos sirva de trampolín para relanzar el grupo, darnos a conocer en más lugares, como lo decía, más maduros. También hemos variado nuestro repertorio un poco, va a ser un repertorio que tiene de todo, un repaso por la música viejita, la música del ayer, música movida, música alegre, para todos los gustos, la verdad. Entonces, estamos muy felices de este regreso, muy felices con la productora, con Full Events, que nos hayan abierto las puertas, de verdad, con el canal también, o sea, es un gran apoyo, así que muy contentos. Arturo, esa tocadita de puerta, ¿verdad?, que les da Full Events y les dice, bueno, muchachos, yo creo que ya fue suficiente, ¿verdad?, descansar. Un proyecto que en su momento estuvo muy consolidado y que tuvo mucha trayectoria a nivel nacional, sonó muy fuerte, con excelentes presentaciones, y ahora, bueno, les tocan la puerta nuevamente. ¿Cómo fue volverse a reunir? Bueno, cuando nosotros empezamos en aquel entonces, bueno, hemos empezado, usted y yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Nosotros siempre hemos sido muy admiradores de los grupos de balada pop, y en ese entonces, bueno, Sergio y yo inclusive fuimos a un concierto Indigo para ir a apreciar esos grandes cantantes, y dijimos, ocupamos algo más. Sergio tiene una voz un poquito más bajo, yo soy como un medio para que la gente entienda, no traen tantos detalles. Ocupamos a alguien que tuviera un poquito de tono más alto, entonces fue cuando recurrimos a Quique, hablando hace 15 años. Hicimos química inmediatamente y esa química sigue latente. Y no pasan los años por ustedes. Definitivamente, bueno, porque vimos algunas imágenes viejitas, ¿verdad?, de cuando inició Pasioni y ahora, y básicamente, bueno, un poco más maduro sin duda alguna para poder interpretar las mejores canciones, inspirados por supuesto en Il Divo, por decirlo de alguna manera, que fue o es uno de mis favoritos y de muchísimas personas. Pero ahora este nuevo encuentro, ¿cómo ha sido? Sí, el asunto fue así, digamos. Bueno, Quique, para nadie es secreto que Quique es profesional de la música, es uno de los mejores cantantes que yo he conocido. Bueno, Sergio es odontólogo de profesión y yo soy entrenador, soy dueño de un gimnasio. Pero nosotros nos apasiona la música. Ellos sí estaban un poco más activos en la parte, digamos, musical de eventos, inclusive él y Quique cantaban juntos. Yo sí estaba totalmente fuera porque yo estaba con otro proyecto, otras prioridades, gimnasio, deporte, todo eso. Pero sí me mantuve activo en la música porque, bueno, nosotros estamos aquí gracias al gran trabajo de que hace 15 años se hizo con, para mí, una de las mejores entrenadoras de canto, nuestra coach, nuestra manager, Andreina Arce, ¿verdad? En la Academia de Artes de Musicolor. Nosotros, en el ensayo con Andreina, yo sí me mantuve activo, grabé un video con ella hace un año y mantuve ahí con ella de mucha cercanía. Y un día le dije a Andreina, vieras que a mí me gustaría otra vez retomar Pasión. Y le dije un día, ella me dice, ¿por qué no lo hacemos? Porque yo estaba cantando solo con ella, clases de guitarra, clases de canto, que es súper importante. Y resulta que un día pusimos un mensaje, nos reunimos en un café, tiramos un par de líneas, volvimos a retomar.
y agarramos el proyecto nuevo. Y fue cuando Andreina, no sé si fue que habló con ustedes de que había un grupo así, y entonces ya íbamos en serio, porque hey, yo creo que ya somos personas, y yo tengo 44 años, serio también, Kike ya rondando los 40, somos personas que creo que ya tenemos una vida hecha, que tenemos claro lo que queremos, que no andamos en distracciones. Entonces, cuando agarramos un proyecto, lo agarramos con mucha madurez, con muchas ganas, y ténganlo por seguro que estamos preparando algo muy especial. Y obviamente la propuesta que nos hicieron Full Events fue maravillosa. Ellos se van a encargar de muchas cosas que no estábamos acostumbrados. Entonces, vamos a hacer un trabajo sumamente profesional a nivel de escenarios, a nivel de ellos, son súper pro en esos. Y es increíble porque nosotros nada más nos estamos dedicando a lo que es ensayos y eso. Pero aquí es donde quiero entrar en esa parte, que nada de esto podría ser posible sin ayuda de Andreina, ¿verdad, Sergio? Porque ella no es nada más llegar y cantar y sentarse, no. Eso lleva un trabajo de voces increíble donde, digamos, en todas las canciones, en las armonías, yo voy haciendo una voz, Sergio va haciendo otra, Kike va haciendo otra, y en todas cambian. Entonces hemos tenido mucho trabajo, muy duro, pero estamos muy felices y esperamos que este domingo la gente que llegue se lleve una grata idea de lo que es Pasión y nuevamente. Claro. Y empezar esa brecha otra vez, porque ya, como usted lo dijo anteriormente, estuvimos en Señora Costa Rica, estuvimos en muchos eventos, estuvimos en ¿cómo se llamaba aquel lugar en San José? Donde estaba, era como unas cuestiones de donación, donde llegaba toda la clase, digamos, de San José. Y estuvimos en muchos eventos. Y bueno, y esperando a ver qué puertas se abren, pero vamos a iniciar con esto. Bueno, yo sé que ya tenían su grupo de fans, ¿verdad? De seguidoras, y que están muy, muy contentas de poder volverlos a ver. Enio, una producción no solamente musical, ¿verdad? Sino que también toda una logística que se está preparando para darle una grata sorpresa a las personas que quieran acercarse este domingo 13 de agosto. Pues sí, Nadia, como bien lo dices y como lo ilustraba Arturo, cuando nos reunimos por primera vez con ellos, la primera pregunta era, pues, ¿a dónde querían llegar? ¿Qué era lo que ellos esperaban del grupo? Porque si lo que esperaban era de vez en cuando estar ahí en un bar y hacer este tipo de cosas, nosotros no nos entusiasmaba esa idea. Claro. Porque creemos que ya ellos en una edad madura, donde, como bien lo decía Arturo, pues cada uno tiene su vida resuelta y lo demás, queríamos un proyecto diferente. Darle más versatilidad al grupo y darle un abanico de posibilidades a los clientes de que estos muchachos se van a poder adaptar a un montón de escenarios diferentes, ¿verdad? Desde una boda hasta un evento corporativo, porque el material que han montado es espectacular. O sea, André hoy no está acá porque aún está trabajando, han sido semanas de muchísimo trabajo, ¿verdad? Desde el momento en que ambos nos dimos el sí, ¿verdad? Han sido semanas de muchísimo trabajo, corrimos para hacer un demo espectacular que grabamos en San José, los chicos sacaron de su tiempo, que yo sé que tienen poco, ¿verdad? Claro. Hicieron un trabajo espectacular con un cineasta venezolano, que yo creo que va a marcar mucho en la música, no solo de San Carlos, sino de Costa Rica, de lanzamiento de este Pasioni. El evento va a ser, de lanzamiento va a ser el próximo domingo también, si bien lo ves, fue todo muy bien mapeado. Para mí el día más importante del año es el Día de la Madre, y qué mejor oportunidad de darle un regalo a mamá con tres caballeros súper elegantes, con un espectáculo de altura, ¿verdad? Para pasar un día maravilloso en familia, porque esta actividad está total y absolutamente diseñada en familia para que vos vayas con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos, y sea un evento inolvidable. El mismo Nadia va a ser el próximo domingo 13 de agosto a partir de las 8 p.m. en Kenco Bar y Restaurante. Para nadie es un secreto que Kenco se ha convertido en el lugar de reunión, ¿verdad? El escenario más bello que tenemos en San Carlos, no hay un lugar como Kenco. Y pues tenemos la dicha que don Javier y doña Stephanie creen mucho en los proyectos que nosotros desarrollamos. Entonces yo creo que va a ser una noche espectacular donde vamos a poder ir a escuchar buena música, las mujeres van a deleitarse también con la presencia escénica de tres caballeros súper elegantes, donde van a comer rico, donde los van a atender lindísimo, y donde yo creo que nadie que de verdad aprecie la música y el arte se debe perder esta oportunidad. Me encanta, ahí vamos a estar, por supuesto, con una sorpresa posterior para todos nuestros seguidores. Chicos, el éxito, ¿verdad? Esperamos que eso esté full. Como dice Enio, están con pocos espacios, así que las personas que deseen hacer sus reservaciones, que lo hagan con tiempo a través de las redes sociales de Kenco.
Tenemos ¿verdad? Un número también, Nadia. Dale. Tenemos un WhatsApp de reserva directa que es el 8328-5252. 8328-5252, donde pueden reservar su espacio. También tenemos una dinámica muy linda en comunión con el canal, porque esta es una producción no solamente de Full Events, es una producción conjunta con TVN Canal 14, que de paso agradecerles públicamente por el apoyo a este proyecto y en general a los proyectos que manejamos como productora. Entonces, dentro de esa comunión tenemos una dinámica en las redes del canal, que es simplemente las personas ingresan a cualquiera de las redes de TVN Canal 14, comparten la publicación, que ahí les va a aparecer, le dan me gusta a las redes sociales de Passioni y etiquetan a las personas con las que les gustaría vivir esa noche. Entonces vamos a tener dos mesas para cuatro personas cada una, chivísima, muy cerca del escenario, donde vamos a poder tener de cerca, ¿verdad?, este espectáculo que va a ser inolvidable. Nadie. Y ya se alborotó aquí el panel, las chicas, dice saludos desde Pital de San Carlos, pasión y corazones, bueno, una cosa impresionante. Saludos a Marisela Ballestero, dice que está también pues conectadísima con el programa esta mañana, y agradecerles muchísimo por la invitación. Ahí vamos a estar disfrutando, por supuesto, de pasión y este regreso, y saludar a todos los que nos están viendo y los que van a estar ese día. Complicadas las agendas, ¿verdad? Porque siendo profesionales ya con una agenda diaria, ¿verdad? Pues sacar el espacio también para algo que apasiona, porque la música es eso, es una pasión y cuesta desligarse del todo. Éxitos, de verdad. Muchísimas gracias, y la verdad que los esperamos con todas las ganas para brindarles lo mejor de nosotros, entregarnos en alma, vida y corazón, y que se lleven esta noche en sus corazones todas las mamás y todos los presentes. Muchas gracias, Sergio, Arturo. Sí, agradecerle primero por todo el apoyo, agradecerle a Full Events también, que siempre están con nosotros, y a todo el público que nos está observando, ojalá que puedan estar ahí con todos nosotros, y les tenemos preparado algo muy especial, ténganlo por seguro. Hemos puesto mucho empeño, mucho amor y mucho cariño para que eso sea algo muy especial e inolvidable para todos esa noche. Dicen que el playlist está de lujo. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que van a quedar gratamente sorprendidos. Los arreglos musicales que ha hecho André para estos chicos son espectaculares. Y qué mejor oportunidad que regalarle una experiencia a mamá. A veces no sabemos qué regalarle, ¿verdad? Y uno dice, mami, tiene esto, mami. Y ya cuando uno tiene cierta edad y es mamá o es papá, lo que atesora son los momentos. Totalmente. Que vive con sus seres queridos. Y yo creo que mamá va a salir súper feliz de que el regalo de este Día de la Madre sea una noche espectacular en Kenco con estos muchachos, cenando rico y compartiendo. Yo voy a estar bailando con mi madre, así que ojalá ustedes puedan también acompañarnos y bailar con la suya. Y estoy segura de que así va a ser. Ahí tengo unos videos, después se los enseño. Claro. Gracias, chicos, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el domingo, Dios primero. Gracias. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial. El proyecto Huella de la Fortuna de San Carlos nos visita esta mañana también para que usted conozca más acerca de lo que ellos promueven. Ya volvemos. Sabemos lo importante que es estar informado y conectado con su energía. En Coopelesca Electricidad damos un paso más cerca de los asociados y usuarios. Conecte con noticias, tendencias, consejos y mucho más. Síganos en redes sociales y únase a la comunidad digital de Coopelesca Electricidad. La energía nos conecta. COUSIQUE, impulsando el bienestar integral de nuestras personas asociadas. Contáctenos al 2401-1500. Lo que hacemos cada día tiene un propósito: mejorar la vida de nuestros asociados y sus comunidades. Por eso trabajamos unidos para generar y distribuir energía a hogares y comercios, para llevar internet y televisión por cable a nuestra zona norte, ofrecer soluciones, conectar con la naturaleza y hacer crecer el bienestar para todos. Trabajamos fieles a nuestro propósito y a los valores que nos guían cada día: servicio, solidaridad, lealtad, honradez y compromiso. Siempre buscando la excelencia y que con cada esfuerzo podamos llevar felicidad y hacer que nuestros asociados y sus familias progresen siempre. Porque en Coopelesca brindamos servicios y soluciones de calidad.
Conoce la primera sucursal física de MediSmart en el Centro Comercial El Encuentro, ubicada en Ciudad Quesada, local número 27, nivel 2. Gracias a esta apertura, los habitantes de San Carlos y alrededores podrán realizar los siguientes servicios: afiliación al plan médico, agregar beneficiarios o mascotas, actualizar datos, agendar citas médicas y asesoramiento sobre nuestros comercios afiliados. Visítanos y disfruta de todos los beneficios que MediSmart tiene para vos. MediSmart, el plan médico inteligente. Con internet de fibra óptica puedes disfrutar de beneficios como más rapidez y estabilidad, misma velocidad de carga y descarga desde 40 megas hasta los 700 megas. Contrata hoy fibra óptica al 2401-2880 o al 8568-2880. Por acompañarnos esta mañana, les traemos también información, y es que se va a realizar el evento Huellas 2023, celebrando la cultura y la gastronomía de Costa Rica, esta vez en beneficio de la educación en la Fortuna de San Carlos, porque la Fortuna no solamente es turismo, sino que es una comunidad llena de personas súper chivas que trabajan en pro de este distrito. Buenos días, chicas, ¿cómo me les va? Qué gusto tener a Priscila, a Katherine esta mañana acá con nosotros y contarnos un poco de lo que es este proyecto, en qué consiste y por qué a beneficio de la educación de la Fortuna. Empiezo con vos, Pri. Bueno, sí, este año vamos a tener el Festival Huellas 2023. En años anteriores, lastimosamente por pandemia y demás, claro, no hemos podido tenerlo. Pero bueno, este año venimos con más fuerza, como quien dice. Sí, este evento se va a realizar el sábado 19 de agosto y justamente viene a ser un espacio donde va a haber mucha recreación, mucha diversión. Como bien dice Priscila, contamos con el apoyo de muchos actores sociales, uh-huh, y también de empresas turísticas locales que están contribuyendo a que este evento sea posible. Es muy importante mencionar que es un evento gratuito, abierto para toda la familia, desde niños hasta adultos mayores, adultos jóvenes, y se va a realizar a partir de las 10 de la mañana en el campo ferial de la Difort, de la Fortuna, que es al frente del polideportivo. Ok, contanos un poquito, Katherine, de cuál es el propósito de esta actividad, ¿verdad? Porque hablábamos un poquito de la educación, pero es una actividad gratuita, abierto a todo el público. Exacto. Bueno, tal vez ahora podemos abordar un poquito más de esto, pero es muy importante para nosotras resaltar que este evento este año va a tener una edición especial. Esta edición especial se va a llamar El Turno. Bueno, este año, como dice Kat, esta edición queríamos darle como un sentido de los turnos de antaño, de las actividades, ajá, que se hacían antes, y cómo las familias como que se reunían, digamos, para hacer diferentes actividades. Claramente sabemos que en la actualidad es muy distinto, pero bueno, quisimos traer como algunas de las cositas que se realizaban antes, como para que recordemos un poquitito esto. Vamos a tener la parte gastronómica, que es como uno de los ejes fundamentales de este festival. Sacar el antojo. Ah, sí, totalmente. Porque vamos a tener un montón de comidas. De hecho, quisimos en este año tener comidas de las 7 provincias de Costa Rica. Entonces, bueno, para los antojos hay bastantes, bastantes cosas. Bueno, como Fortuna, por dicha, la parte ambiental nunca se ha dejado de lado. Vamos a tener, claro, campañas de reciclaje, también vamos a tener recolección de tapitas para ciertos proyectos ambientales, para rotulación de proyectos ambientales. Y como decía Kat antes, es para toda la familia. O sea, queremos que todo el mundo venga y que la mascota tampoco se quede en la casa. Ay, entonces, ajá, pueden traer a sus mascotas siempre y cuando traigan claramente correa y bolsitas, ¿verdad? Por aquello de los desechos, pero sí, es para todos. Me encanta. Se van a reunir las 7 provincias a nivel de los platillos. Exacto. ¿Verdad? Cuéntenme un poco cómo organizar, porque
está como complicado, ¿verdad?, unir personas que se quieran sumar a estas actividades y además llevar estos platillos. ¿Cómo va a ser el tema de la venta? ¿Cuáles van a ser las opciones? Cuéntame un poquito. Claro, muchísimas gracias, Nadia. Vamos a tener diferentes puntos estratégicos o experiencias, que es como nosotras le llamamos. Pero todo dentro del mismo campo. Todo dentro del mismo campo ferial. La idea justamente es eso, proporcionar un espacio para que las personas no vayan solo un ratito, sino que puedan disfrutar de las diferentes actividades que tendremos. Como bien mencionaba Priscila, para nosotras es muy importante mencionar el espacio de los stands gastronómicos, que para nosotras o para ustedes también a partir de ahora se llama el Barrilito de Spot and Grill. Este espacio vamos a contar con platillos de todas las 7 provincias de nuestro país, y para ir antojándoles desde ya, tendremos rice and beans, tamales, arroz con camarones, vigorón, ceviche y muchísimo más. Entonces, como nosotras decíamos al inicio, hay que irse bien desayunadito, pero a partir de ahí en adelante a ir a comer y a disfrutar de todo esto, porque es muy importante considerar que esto de los stands gastronómicos son empresas locales que se unen en una misma causa, ¿verdad? Que más adelante vamos a hablar el porqué. Otro de los sitios que también tenemos estratégicos en el festival son los stands de los emprendedores locales, porque para nosotras es muy importante dar a conocer todos esos emprendimientos y artesanos, tanto de la zona de La Fortuna como alrededores. Claro. Y también dispondremos de un área infantil con inflables y también con stands educativos de instituciones como, por ejemplo, el Bosque Eterno de los Niños, Clínica Veterinaria Rivet, el Centro de Rescate Asís, para que también sea un poco de diversión, pero al mismo tiempo ir aprendiendo. Y también van a estar algunas actividades ambientales con incluso algunos premios. También tendremos una actividad muy chiva para las personas más arriesgadas y aventureras, que es un rally deportivo. Este rally deportivo se va a llamar Los Macucos y va a estar dirigido y organizado por la Estación de Bomberos de La Fortuna. Entonces será una serie de obstáculos donde primordialmente va a estar ahí el tema del tiempo, y además vamos a premiar 3 categorías. Excelente. Esas categorías son individual, juvenil e infantil y familiar. Para eso pueden ingresar a las redes sociales de nuestro evento, donde se pueden inscribir, porque es un evento o más bien un rally que sí requiere de previa inscripción. Me encanta, para que estén en todas. También vamos a tener un bingo que le llamamos el bingo peseteado. Ay, me encanta. Sabemos que ya no tenemos pesetas. Pero bueno, el nombre viene más por esta parte de recordar cómo se hacía antes, así, ¿verdad? Así le decían los abuelos, el bingo peseteado. Exactamente, porque bueno, aunque ya nos tenemos las pesetas y se va a hacer, bueno, eso sí, tienen que traer bastante menudo porque va a valer 100 colones el cartón. Buenísimo. Yo creo que es vacilón, porque a veces cuando nos dicen 100 colones decimos, pero ¿por qué tan barato? Y es que tienen que vivir la experiencia, ¿verdad? De cómo se hacía antes. Es emocionante. Ajá, porque antes no existían electrodomésticos y demás, lo que tenemos ahora, que es lo que se rifa en la actualidad, digamos. Pero bueno, entonces vamos a vivir la experiencia de cómo se hacía antes. También vamos a tener una agenda cultural bastante llena, donde, bueno, tenemos una tarima que nosotras le llamamos Farafarachín, como por eso de la edición El Turno, ¿verdad? En esta tarima vamos a tener un montón de música, un montón de baile durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta la noche. Chiva, chivísimo. Ajá, además de esto también vamos a tener el turno cervecero, donde vamos a tener, bueno, un montón de bebidas de todo tipo. Y además de esto también, para finalizar o para cerrar, tenemos un concierto con la banda Chiqui Chiqui, para todos aquellos que quieren ir a bailar un ratito. Para que se arme el bailongo con broche de oro. Exacto. El costo del concierto es de 2,000 colones, para que también lo vayan considerando, de que es básicamente sacar todo el día para ir al festival y cerrar, como bien dice usted, con un broche de oro. Cuando hablamos bailadito de festival, es festival. Lleven zapato cómodo, porque es festival. Y de esa manera, chicas, bueno, tanto Pri como Katrin, tal vez como conceptualizar a las personas, ¿verdad? Porque es que se hace este festival, sabemos que tiene también una estructura benéfica, y eso es lo importante, ¿verdad? Que las personas sepan que es para seguir ayudando y para seguir promoviendo la cultura y el arte también en el Distrito La Fortuna. Claro, efectivamente este espacio, el festival, viene justamente a ser eso, ¿verdad? Un espacio de ocio, de recreación, porque La Fortuna es un espacio turístico donde alberga gran cantidad de extranjeros y también nacionales,
pero también necesitamos meterle un poco de arte y de cultura a los locales, ¿verdad? Que pues, vivimos allí y necesitamos contar con ese espacio. Pero más allá de eso, de que sea un festival donde vaya a haber mucha alegría, hay un objetivo muy importante, que ya lo veníamos hablando desde diciembre del año pasado, con la Feria de la Imaginación, y es el hecho de que, como hablábamos ahora Priscila y yo que veníamos, a veces tal vez uno dice, uy, mira, es que las empresas tal vez van a pensar en competencia, mejor tal vez no se involucren, pero en este caso, más bien, todas se están uniendo para lograr un mismo objetivo, que es la construcción de la primera biblioteca comunitaria en La Fortuna, que va a tener un enfoque infantil y juvenil. Yo creo que cuando hablamos un poco, digamos, cuando ya la vean construida, cuando ya vean cómo es la biblioteca, yo hablaría que es como la primera de la zona norte en este estilo. Como decía Kat, yo creo que a mí la verdad es que me llena demasiado el hecho de ver cómo se deja de lado completamente la parte de competencia y demás, y se unen todas, a pesar de lo que sea, digamos, para trabajar en este sentido. La municipalidad se puso la camiseta totalmente en este proyecto y nos dio un lote, entonces el lote ya está. Ajá, además de esto, bueno, también conformamos un comité con la ADIFOR, con la Asociación de Desarrollo de La Fortuna, quien ha sido un aliado estratégico, digamos, en todo este proceso. Y bueno, existen algunas empresas que di, la verdad, la visión que han tenido en este sentido, digamos, nosotros nos deja bastante impresionados, la verdad. Bueno, dos de las empresas de La Fortuna están donando casi el 100% de la construcción, que son PureTrek y The Springs. Estos dos están donando todo, pero además de esto, y claramente no es solamente la construcción, ¿verdad? Todo el hecho de seguir con el proyecto, o sea, mantener un proyecto en pie, requiere mucho más que esto. Entonces, este festival viene a solventar como esa necesidad de un capital semilla para que esté sostenible a través del tiempo. No, y hay que atenderse, hay que pagar servicios, claro. Hay que cambiar mueblería, hay que un montón de cosas, y eso requiere, y eso es una visión de comunidad, ¿verdad? Cuando yo dejo de pensar en mi negocio para pensar en mi comunidad, y eso, bueno, qué importante que un proyecto como Huella se haya dado a la tarea de tocar las puertas y hacer que todos tengan la misma visión, porque eso es lo que cuesta, ¿verdad? Exacto. Cuando todos estamos enlazados bajo la misma frecuencia. A ambas, muchísimas gracias. Sábado 19 de agosto, a partir de las... De las 10 de la mañana. 10 de la mañana. El Festival Gastronómico Cultural Huellas 2023, en su edición El Turno, queda abierto a que todas las personas de la comunidad puedan acompañarnos a partir de las 10 de la mañana en el campo ferial de La Fortuna, que está frente al Polideportivo, o bien donde está el redondel. Y recuerden que vamos a tener un montón de actividades, entonces saquen el día, saquen también las pancitas para aprovechar todas las comidas que tendremos. Y de verdad, cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias, Katy, muchas gracias. Pri, ¿cómo pasa el tiempo? Ya fui con pancito y todo. Hermosísimos, que les vaya muy bien. Espero estar por allá dándome la vueltita y, por supuesto, traerles material para que las personas también conozcan a los que viven lejos, claro, de La Fortuna, y que por una u otra razón no pueden, pero que se antojen porque viene otra edición, no una segunda, ya es otra edición más bien, y que se puedan venir hasta hospedar. Claro, exacto. Claro, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien, chicas. Nos muchísimas estamos gracias. Viendo. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero como hablamos de antojo, hoy trajimos dos emprendedoras que vienen a antojarnos, así literal a antojarnos, para que usted, por supuesto, también vaya alistando su libreta y tome nota con nosotros. ¿Saben ustedes por qué esta comunidad se llama Viento Fresco? ¿Por qué? La respuesta el próximo sábado 6 de la tarde en Rincones de mi Tierra. No se lo pierdan. Estamos transformando nuestra casa. TVN 14 renueva su programación para darle a usted todo el contenido de actualidad, cultura y entretenimiento que usted tanto merece. Disfrute con nosotros todo lo nuevo que este 2023 llevaremos hasta su pantalla, porque usted siempre es lo primero.
¿Qué tal, amigos? Qué bueno que saludarles para invitarles a que no se pierdan el próximo programa de Gente que Lucha, con ayuda de Dios. Vamos a estar tratando un tema que tiene que ver con las herencias. Las herencias que en estos momentos nuestros viejos están dejando y las que nosotros vamos a dejar. ¿De qué se trata el programa? No se lo pierda aquí en TVN Canal 14. Y esta semana en Tertulia de Noche vamos a compartir una serenata a las madres de Costa Rica. Estamos en el mes de las madres, en agosto, y vamos a compartir con ustedes un Tertulia diferente, un Tertulia lleno de música con padre e hijo, con Luis y Miguel Salas, que nos acompañan este miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Canal 14. No se lo pierda, es una serenata para las madres. ¡Feliz día a todas esas mamitas! Vamos a celebrar el programa con un delicioso queque con frutos rojos. Es una delicia, es una receta saludable, además yo sé que la van a pasar súper bien. Además tiene una decoración muy linda para chuñar a esas mamitas. Ya lo saben, feliz día, un beso grandísimo, hasta luego. Tardeándola te trae Tardeándola Sessions, un formato exclusivo de música original, interpretada en estudio por músicos nacionales. Conózcalos y disfrute de lo mejor de la música en Tardeándola Sessions. Quédate un segundo más a mi lado, que no hay día anulado. Se borra el mal pasado cuando tú estás. No dejes de enredarme entre tus piernas. Y sabemos lo importante que es estar informado y conectado con su energía. En Copelesca Electricidad damos un paso más cerca de los asociados y de los usuarios. Es por eso que ahora la energía nos conecta por redes sociales. Participe por una bicicleta eléctrica CLK, síganos y gana. Así que váyase de una vez ya a seguir las redes eléctricas, las redes sociales más bien, de Copelesca Electricidad, para que usted esté informado y además tenga la posibilidad de ganarse una bicicleta eléctrica. Esta mañana quiero darle la bienvenida a doña Isabel Barrantes de Gustitos Isa. Buenos días, bienvenida, doña Isa. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias. Un proyecto lindísimo, Gustitos Isa. ¿Cómo inicia usted con este emprendimiento? Bien, yo inicié con este proyecto porque yo, por lo general, siempre, bueno, me ha gustado la cocina. Ajá. Desde niña. Y yo hacía para Semana Santa siempre lo que es el chiverre y el chiverre cristalizado. Ajá. Y pero para la casa. Para la venta y para la casa. Okay. Pero luego, bueno, eso me traía un poquito de economía a la casa. Pero luego yo dije, bueno, ¿y qué sigue aquí? Porque pasa la Semana Santa, se acabó el chiverre, se acabaron las empanadas y la época del chiverre. Claro. Entonces digo yo, bueno, puedo probar con frutas. Y empecé con papaya, con camote, ayote, pero resulta que la gente no acogió mucho lo que es esa cultura de comerlo cristalizado, cuesta mucho, pero sí la papaya. Entonces yo dije, bueno, un día por casualidad que fui donde mi cuñada, estaba haciendo naranja para un emprendimiento que tenemos. Y me dice, digo yo, bueno, voy a probar. Y de verdad, empecé y pues gracias a Dios, este es el resto. Sí, y eso va conforme, eso es una cuestión que conforme van pasando los días, pues vas experimentando. Bueno, ya cristalicé eso, ¿qué más? Y encontré, no traje ese producto, pero encontré la cáscara de sandía. ¿Cáscara de sandía? Sí. Entonces, producto natural, todo lo que sea natural. Otra cosa, es muy, muy sano porque no me gusta
trabajar con la industria, con lo que es el horno, eso. Uh-huh. Me gusta el sol. Ah, pero entonces estamos hablando de que esos productos que normalmente desechamos, sí, ¿verdad? Se pueden consumir otra presentación. En otra presentación, y por eso el sol le da un sabor totalmente diferente a meterlo en una freidora de aire o meterlo en horno. Ya vamos a hablar del proceso. Sí. Antes, doña Isa, yo quiero invitar a las personas que en este momento nos están viendo a través de redes sociales, ¿verdad? Porque doña Isa nos va a regalar una bolsa riquísima de todo lo que son los productos cristalizados de Gustitos Isa, y el que gane va a poder retirarla mañana en la Feria de Emprendedores que realiza la Municipalidad de San Carlos en el Parque de Ciudad Quesada. Mañana o pasado mañana. Cualquiera de los días. Viernes o sábado, sí, estaremos ahí, si Dios lo permite. Buenísimo, para que vayan también a apoyar el resto de emprendimientos, pero sí, vayan a darse una vueltita al stand de Gustitos Isa para que prueben estos productos. Cuéntenme un poquito del proceso, ¿verdad? Porque normalmente la sandía, lo que aprovechamos es la pulpita, la pulpa, y el resto, chao. Chao. ¿Qué hacemos, sí, con esa cáscara? La cáscara se le quita lo blanco, lo verde. Verde. Y se deja lo blanco, y hay que dejarla un proceso con un poquito de cal en la noche. Ya el otro día se saca, ya ahí es donde ya empezamos a hacerla en el almíbar. Y lleva un proceso un poquito lento, pero yo tengo que estar presente viendo si ese día va a ser soleado. Es, o sea, yo importante, tengo que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque él lleva bastantes días de sol, se pone con azúcar y ahí va, hasta que alcance el sabor y la textura, que quede durita. Porque tiene que llama, quedar durita. Yo voy a pedirle tal vez, doña Isa, si podemos, bueno, puede ser esa, ¿verdad? Ajá. Que tal vez saquemos una, porque esta, claro, me llama mucho la atención porque es de papaya. Papaya verde. Papaya verde. Y en efecto es la papaya verde, no verde, puede estar madura. No puede estar madura, tiene que estar verde. Bueno, vean. Y la ella, textura, sí, y el color. Sí, esto, la que le da la textura es el sol. Digamos, mientras ella más sol lleve y azúcar, ella hay que estarla sacando, le echa azúcar. Ahí va hasta que alcance esto, que ella queda durita, pero por dentro es suavecita. Como que yo la hubiera rellenado con la miel. Pero esa es la textura de la... ¿Cuántos días más o menos? ¿Cuánto tiempo ya para poder enfrascarla? Puede durar, si hace día, digamos, yo la puedo, si un día hizo sol, ese día lo aproveché. Ajá. Yo la meto en un tarrito, lo tengo ahí. Si al otro día llovió, no la saco. Okay. Pero si al otro día vuelve a hacer sol, la tiro afuera, afuera y le roceo azúcar hasta que ya alcanza esto y ya aquí está para comer. Ok, algo que me llama mucho la atención es, ¿cuánto dura esto ya enfrascado? Enfrascado. Porque es un tarrito grande, pero digamos que yo quisiera tenerla ahí y no la voy a utilizar toda. Sí, le puede durar bien un mes, dos meses. Perfecto, perfecto. Que esté eso sí en un lugar que no sea muy caliente y no fresco. En la refri le dura más, ¿verdad? Perfecto. Otra cosita, esto, ¿para qué, además de comérmelo así, porque yo me lo comería así, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué otras preparaciones los podríamos, sí, utilizar? Para usar, ya viene la época, bueno, yo siempre iba a adelantar la época navideña. Claro. Esto lo usan mucho para hacer los panes. Para los quequitos navideños y para los queques. Ajá, y para el pan, echarle, porque es un producto... El panetón. Ajá. Ahí puede ver estas cositas que se le ven, esa hojita que está... Yo trabajo con hojas de higo. ¡Ay! Ese sabor es otro nivel. Hojas de higo, le echo durante el proceso de la miel. Entonces, y la gente viera que le ha gustado. Aquí tenemos la costumbre siempre de que después de almuerzo... Un dulcito. Y entonces, ¿qué y más? Esta es una muy buena porción. Claro, porque es digestivo, es un cítrico. Y entonces, cuando usted come aquello, el estómago... que no es lo mismo que echarse un porcio ya grueso, pero eso la gente viera como le ha gustado, por eso, porque es muy digestivo. La grapefruit hay que dejarle, bueno, yo le dejo un toquecito el amargo. Sí. No le puedo quitar el amargo porque... porque deja de ser grapefruit. Deja de ser grapefruit, lo mismo la naranja. Ajá. Y pues todo se le puede trabajar sin quitarle el sabor. Muy bien, cuénteme un poquito en qué presentaciones las podemos encontrar. La encontramos en, digamos, en la bolsita,
en bolsita de 100 gramos la doy. Ok, y puede ser, es de un solo producto, digamos, de una sola fruta, o podemos conseguir algo que venga mixto, por ejemplo. Ah, sí, claro, sí. Que sí, sí, si me dicen, mira, dámelo combinado, entonces yo le hago las tres. Estas las tres presentaciones. Ah, bueno, perfecto. Doña Isa, y mañana y el sábado usted va a tener ahí todas las presentaciones para las personas que quieran llegar a comprar. A los que quieran llegar a comprar, con mucho gusto les tenemos a poder atender. Le digo que es un detalle muy lindo para mamá. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Porque un dulcito que a las... Bótense y les da un tarrito así, ¿verdad? Para que tengan ahí en la casa. Sí. Se comen algo y después se pueden mandar un postrecito de estos que sin duda alguna sabemos que les va a encantar y que vienen en diferentes frutas, de acuerdo a lo que más les guste, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención la papaya verde, pero aquí tenemos también naranja, ¿verdad? Para los que les guste tal vez solamente uno de los... De los sabores. Y este que está fascinante, que además ese tarro se ve lindísimo porque es papayita verde. ¿Quién se lo iba a imaginar? Yo he escuchado hablar del picadillo de papaya verde, ¿verdad? Pero también. Pero así cristalizado, pues es otra cosa completamente. Sí, y bueno, por supuesto que les vamos a decir más adelante cómo estaba de sabor esta papayita verde cristalizada. Ajá, claro. Y recordarles que pueden encontrar a Gustico Isa en redes sociales, ¿verdad? En el Facebook, en Instagram, creo que son las dos que las tengo. Y ahí está mi número de teléfono en el Face. Entonces, y también en pantalla y en las redes sociales de TVN Canal 14 para que vayan a buscarla, para que vayan a seguirla y además para que conozcan los otros productos. Exactamente. Porque hoy era una muestra para que ustedes, por supuesto, vayan y se antojen y los visiten mañana, viernes y sábado en la Feria de Emprendimientos que realiza la Municipalidad de San Carlos en el Parque de Ciudad Quesada. ¿A partir de qué hora, doña? A partir de las 8 mañana, a partir de las 9, perdón, de 9 a 7 de la noche. Ah, todo el día. Todo el día. Y de 10 a 8 de la noche. El sábado. En los stands del parque. Nadia, yo también trabajo con confites. Confites. También artesanal, lo que es el jengibre. Oh, qué bueno. El confite de naranja, uh-huh, porque tengo que aprovechar la fruta. Ajá. Y el confite de hierbabuena con menta. Qué que es rico. Otro digestivo. Y ¿verdad? También van a estar mañana. Mañana los sábado. Vamos a tener también. Igual hay gente que me pide la bolsita, dame de los tres, entonces. Le hacen un mix. Le hacemos un mix. Ay, doña Isa, muchísimas gracias por venir gracias a mostrarnos a ustedes su emprendimiento. Por permitiéndose el espacio para los emprendedores. El es emprendedor. Para ustedes. El emprendedor tiene que trabajar mucho y es, pero es muy lindo porque uno vive creando. Yo ahorita estoy empezando, pero sé que estoy empezando a ver. Un día dijo mi hijo, mami, usted todo lo quiere cristalizar. Y es no muy tiene bonito. Techo, dígale, no sí. Tengo techo con la cristalización. Sí. Y gracias a mis hijos también porque ellos me ayudan. Sí. Ellos están ahí, me ayudan a pelar papaya, mami le ayuda a picar, a pelar naranja. Ellos también emprenden con... Me encanta. Sí. Esperemos que Gustico Isa siga creciendo y que en un futuro nos volvamos a encontrar a ver qué claro tal. Que qué sí. Qué con nuevos productos. Sí, con nuevos productos innovadores, porque eso se trata. Como debe de estar de ser. Creciendo, no estancarse, a decir solo estos tres y ya nomás. No, yo estoy buscando y viendo, bueno, y probando, porque para llegar aquí... Ah, no, sí, el catador... No fue así que esto lo hice la semana pasada y ya, no. Para llegar aquí hay que probar y se pierde muchas cosas y hay que darle hasta que llegas. Porque esa es... La prueba y error es parte del proceso, pero ya aquí está el resultado, se ve espectacular. Estamos seguros de que sabe delicioso y, por supuesto, invitarlos para que vayan personalmente a probarlo, a comprarlo y a ser parte también de este apoyo a los emprendedores de nuestra zona. Doña Isa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por a usted, haber Nadia. Venido. Por habernos acompañado. Gracias. Y esperamos mañana mucho. Y los esperamos. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando retomemos tenemos nuestra segunda emprendedora del día para que usted nos siga apoyando a través de su preferencia. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que saludarles para invitarles a que no se pierdan el próximo programa de Gente que Lucha.
con ayuda de Dios. Vamos a estar tratando un tema que tiene que ver con las herencias. Las herencias que en estos momentos nuestros viejos están dejando y las que nosotros vamos a dejar. ¿De qué se trata el programa? No se lo pierda aquí en TVN Canal 14. ¡Feliz día a todas esas mamitas! Vamos a celebrar el programa con un delicioso queque con frutos rojos. Es una delicia, es una receta saludable, además yo sé que la van a pasar súper bien. Además tiene una decoración muy linda para chuñar a esas mamitas. Ya lo saben, feliz día, un beso grandísimo, hasta luego. ¿Usted sabía que en Costa Rica el primer equipo de fútbol femenino nació en 1949 y que estas mujeres tenían que entrenar a escondidas? Hoy, 74 años después, las mujeres seguimos buscando espacios en este deporte. A mí me gusta el fútbol porque uno puede trabajar en equipo. Para mí lo mejor de ser futbolista son las amistades que uno crea. La verdad que el fútbol no significa a mí, o sea, muchísimas cosas. Creo que el fútbol es vida. Estación 14 a partir de las 8:30 este jueves, donde hablaremos un poco sobre la historia del fútbol en Costa Rica. Acumulados para que usted esté muy pendiente, por supuesto, de ir a comprar su lotería gracias a la Junta de Protección Social. Inicia en 100 millones de colones. Si no sale el acumulado, bueno, se acumulan o se aumentan 25 millones más para el próximo sorteo. Son 59 bolitas con premios extra. El sorteo 21 inicia con un segundo acumulado. Así que jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Vayan a comprar. Aquí está conmigo doña Jenny Mejías Padilla. Ella es de Cacao Artesanal Heica y le doy también la bienvenida. Buenos días, doña Jenny. Buenos días a todos. Qué gusto. Buenos días, Nadia. Seguimos antojándonos. Seguimos. Cuénteme de qué se trata su proyecto. Bueno, este emprendimiento se trata sobre cacao artesanal. Ajá. Puro. Hemos emprendido junto con mi cuñada Isabel, ¿verdad? Para ver si podemos vender y enseñarle a las personas a comer un cacao saludable y que es puro. Es un cacao artesanal. Mi esposo empezó a sembrar y en una parcela, que una finquita pequeña que tenemos. Él tenía la idea de sembrar el cacao y lo hizo hace 4 años. Tenemos como 700 arbolitos. Ya está en proceso porque el cacao empieza más o menos a producir en 3-4 años. Ya está la cosecha grande. Es rápido. Es rápido y es un producto perenne porque dura 30, 40 años si usted le da un buen mantenimiento. Está delicioso. Una semilla de cacao, así, a pillar un cacao y partirlo y comerse las semillas, bueno, yo no sé, pero sabe delicioso. Sí, es muy rico. Este cacao, nosotros le hacemos, es orgánico. Ajá. Todo el proceso que se hace es artesanal porque se seca al sol, no se seca en hornos eléctricos. Hay unos hornos especiales, ¿verdad?, de gas eléctricos, creo que en el tecnológico hay uno. Y nosotros lo secamos al sol completamente. Completamente, se le da todo el proceso de fermentado y luego al sol. Y luego decíamos, bueno, ¿y qué hacemos ya con el cacao seco? Sí. Entonces, pues empezó a vender en las cooperativas de Guatuzo, de Upala, que hay, pero en realidad lo pagan muy, muy barato. ¿Solo la semilla vendían? Solo la semillita seca, ya al sol. Ok. Entonces, pues le dijimos a mi esposo, no, empecemos a ver, a darle, si teníamos la materia prima, claro, empecemos a darle un valor agregado. Y ahí es donde ya nace la idea de hacer cacao puro y saludable, que nuestros niños aprendan a comer un cacao que no
tiene mucho azúcar porque... Ni preservantes ni nada. Ni preservantes ni nada. Es totalmente saludable. Tiene todos los nutrientes porque es un cacao que no se le saca la manteca de cacao, como en otras industrias, ¿verdad? Que no, los beneficios del cacao puro, ¿verdad? Y el beneficio del cacao puro es, bueno, es espectacular porque te puede ayudar para el insomnio, para la ansiedad, para evitar derrames cerebrales y cardiovasculares, para el cáncer de colon, para adelgazar, para la depresión. Comerse un cacadito de eso es buenísimo, sí. Bueno, para los que se antojaron ya, por supuesto, mañana también van a poder ir a conocer personalmente a doña Jenny, que los invito porque es demasiado bella persona y además les va también a obsequiar entre las personas que participen como seguidores y comenten uno de estos regalitos deliciosos que nos trajo esta mañana. Hay uno que me tiene como loca y es este. Cuénteme porque huele delicioso. Voy a levantarlo porque este es cacao con pinolillo. Es cacao con pinolillo. ¿Cómo se prepara? Es con maíz, se tuesta el maíz. Y luego el cacao también tostado y luego se muele, se mezcla todo con canela y clavo de olor. Uy, qué rico. Y se muele, pero es... ¿Y con leche para una bebida? Ahí va puro, el pinolillo va con cacao, con maíz, con canela y clavo de olor. Y usted lo hace en leche, lo puede hacer en agua, porque a mucha gente le encanta en agua. A mí me encanta. Lo hace caliente, lo puede hacer frío. Y este es una horchata. Uy, la horchata es a base de arroz también con cacao. Ve una horchata bien fría. Yo le cuento. Que queda, sí, es muy buena. Una delicia. Y también vienen otros derivados de la materia prima que ustedes trabajan. Ese es, yo le llamo cacao garapiñado. Qué rico. Es la semillita del cacao tostada, pasada por un almíbar de azúcar. Muy poco almíbar de azúcar para que no le quite lo puro del cacao, pero es como comer maní garapiñado. Yo le puse cacao garapiñado. Y lo podemos usar hasta en un postrecito, un arroz con leche con él. Sí. Ni le cuento. Y este es muy, muy importante. Este es té de cascarilla de cacao. La cascarilla que todo el mundo bota, todos los industriales la botan, es lo mejor que hay porque... Contiene todos los antioxidantes del cacao, los polifenoles, la teobromina. Entonces yo lo que hago es que a la cascarita le pongo también semillitas de cacao y queda un té especial. Ayuda un montón. Doña Jenny, ¿esto cómo se prepara? ¿Una cucharadita de esto? Una cucharadita, como hacer té, una cucharadita en una taza de agua hirviendo. O en leche, si quieren, lo toman amargo, lo pueden endulzar con miel de abeja o con azúcar. Yo utilizo la azúcar cruda, la negra, porque como están diciendo que casi no hay que usar. Bueno, aquí está hasta con algún endulzante, si ustedes quisieran, que no pueden consumir azúcar, lo pueden también consumir. Agüita caliente y está listo un tecito. Imagínese esto, un tecito ahora. Ayuda para el estómago, para bajar la presión, regula la presión, para los diabéticos, regula la glucosa también. Es muy bueno. Y bueno, el éxito, ¿verdad? Porque este es el que nos enamora a todos y viene el Día de la Madre. Bueno, yo le digo, una canastita con uno así, una canastita armadita, es un regalazo. Pero si lo que quieren ya es para consumirlo de inmediato, están ya los chocolatitos. Ahí ya venimos entonces. El proceso también es un proceso artesanal. Yo muelo el cacao y no le meto fuego. Solamente lo que se muele, el poquito que se tuesta el cacao, muy poco, lo tuesto 10 minutos y ya, para que quede todos los nutrientes y las propiedades del cacao. Este es, hago con coco, con sal del Himalaya y morenitos, con cardamomo. ¡Qué rico! Con cáscara de naranja. ¿Y qué porcentaje de cacao? Los chocolates.
El porcentaje yo digo que es un 95%. Para porque, los que les gusta el chocolatico fuerte. Sí, porque lo que a una un kilo de cacao puro le pongo 2 tazas de azúcar. Y azúcar usted cruda. Se imagina un cafecito y le echa uno una bolita de estas. Se sí. hace un café, pero gourmet, delicioso. Y vienen en estas presentaciones, doña Diana. Vienen en estas presentaciones. Puede ser en cajitas o yo también los hago en bolsitas. Ajá. En bolsitas de 10 confititos, 10, 12 confititos. Y ahora hice en cajitas para el Día de la Madre, pero también los vendo en individuales. Este viene surtido, los vendo individuales. De diferentes sabores. De diferentes sabores. Tengo de chía, tengo de ajonjolí, tengo con chile. Bueno, ese morenito nos enamoró a todos aquí. Esperemos que de verdad todo se le mueva este fin de semana. Mañana viernes y el sábado también en la Feria de Emprendedores de sí, la Municipalidad. Ahí vamos de San a estar con Isabel en Gustito Sisa para que todas las personas lleguen a probar un cacao. Vayan en verdad saludable. Va a pasar la gente de ahí, ¿verdad? Para sí, que todo el mundo sí, esté probando sí, sí. las delicias que por supuesto nos trajo doña Jenny esta mañana. Y doña Jenny, voy a dar el número de teléfono que es el 719275. 97, para que las personas también que quieran ir a hacer sus pedidos lo puedan hacer. Recordarles que en nuestra página de TVN Canal 14, en el streaming, van a estar apareciendo también los contactos de nuestras emprendedoras que nos visitaron esta mañana. Y agradecerles muchísimo a ustedes que vayan a llenar esas redes sociales también de muchísimo amor, de muchísimo respeto, que compren bastante y que apoyen a doña Jenny. Muchísimas gracias a todos, a usted y a todos los televidentes. Los esperamos en la feria, que va a estar muy bueno. Ah, no, por supuesto. Ahí hay que sacar el rato, porque, sí. bueno, a mí me pasa que yo y me quedo en casa, están hablando por lo menos 10 minutos, ¿verdad? Porque uno conoce a todas, pero que rinda, que rinda. Ahí sí. almuerza uno y todo. Sí, 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 es muy bonito. Felicidades. Muchísimas gracias. Que este proyecto siga creciendo. Qué bonito la pasamos. Gracias, a todos los que nos acompañaron esta mañana aquí en Tome Nota. Por supuesto, la invitación más que hecha para el próximo martes 15 de agosto. Vamos a celebrar a mamá, vamos a tener música para ellas, vamos a tener maquillaje para ellas y bueno, una serie de secciones que sabemos les va a encantar para que puedan celebrar a mamita en su día especial. Este fin de semana, recordarles las actividades que tenemos, que son muchísimas, empezando por este viernes y sábado, que estas muchachonas van a estar en la Feria de Emprendimientos en Ciudad Quesada a partir de las 8 de la mañana el viernes y 10 de la mañana el sábado para que vaya tempranito. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Esta semana te presento los nuevos temas de Ramón Vega, Faith y Nati Natasha. En el regional, Grupo Frontera junto a Grupo Firme. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Y lo más nuevo del reggae y del rock. Estoy contento con donde he llegado. Estoy contento con lo que soy. Lo que suena este viernes a las 7 de la noche. ¿Saben ustedes por qué esta comunidad se llama Viento Fresco? ¿Por qué? La respuesta el próximo sábado, 6 de la tarde, en Rincones de mi Tierra. No se lo pierdan. Pro Rodeo y NBHA
líderes de la competencia vaquera en Costa Rica, presenta la mejor tertulia vaquera, entretenimiento e información equina y taurina. Todos los miércoles a las 7 de la noche, tu cita es en TVN, Canal 14. Pro Rodeo, el programa oficial de los vaqueros.